esta semana se cumplió un año del trágico fallecimiento de... entre nosotros. Raquel Arbaje, primera dama, Raquel Peña, vicepresidenta, Orlando Jorge Villegas, diputado e hijo de nuestro homenajeado hoy, nuestra querida embajadora Patricia, Lilia Leticia, viceministra de Innovación y hermana de nuestro homenajeado de hoy, Joel Santos y José Ignacio, ministros, Yayo Sanz, Pedro Montilla, Su Excelencia el embajador Mokbul Ali de Gran Bretaña, que nos acompaña, Eduardo Estrella, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ministros de Lin Ascensión y Miguel Seara Harto, viceministros de Medio Ambiente que están aquí, funcionarios del gobierno central también que nos acompañan y diferentes amigos y medios de la prensa. La verdad es que anoche empecé a escribir algunas palabras, hice dos páginas y decidí hablar. Y como me dice Raquel, me dijo, habla del corazón. No parece, parece mucho tiempo y parece poco tiempo, dependiendo de cómo tú veas y como analices ya hace un año de esta fatídica noticia, que me recuerdo exactamente dónde estaba, hacia dónde me dirigí, y también lo que sufrimos ese día. Pero hoy es día de recordar a Orlando. A Orlando, su vida, sus acciones. Y les voy a decir, les voy a mencionar una de las muchas anécdotas que puedo tener con él. Y voy a mencionar dos anécdotas. Una sobre su forma, su bondad. Porque si él tenía algo malo era que era demasiado bueno. Y un día en la campaña del 2016, él llega a mi casa. Y a mí, en uno de mis recorridos, creo que fue por San Pedro de Macorís, me había picado un tábano. Me había picado el tábano en la mano. Y ya me estaba bastante hinchado. Y empezaba con fiebre. Y él me dijo, no, Luis, tú no puedes. Déjame ver eso, lo vio, me dice. Entonces le dije de un tábano. Era un domingo, llamó al médico, me acompañó, yo estaba ya el domingo solo en mi casa. Fue junto conmigo, me hicieron una pequeña cirugía. Estuvo conmigo ahí como hasta las 11:30 de la noche, durante todo el tiempo. Pero él fue el que me insistió en hacerme esa operación. Y me dijo el médico, yo he visto varios casos de que se agrava si no se hacen ese tipo de cirugías rápido, que yo pensaba que era algo no tan grave. Y él insistió como un hermano, como lo había hecho en muchas otras ocasiones en recomendaciones. Así como dijo Yayo, cuando yo quería que una voz prudente y sosegada, pues llevábamos y íbamos y lo visitábamos a su oficina para que nos diera esa voz prudente y sosegada siempre, siempre. Otro día que refleja también su forma fue el día de esas elecciones frustradas en febrero del 2020. Y alguien me dice, mira, hay que mandar gente bien dura para allá, para la Junta Central Electoral.
Y el que nos representaba, tanto en la Junta y personalmente a nosotros, era Orlando. Y yo le dije, yo confío en lo que va a hacer Orlando, porque hoy se necesita firmeza, pero también prudencia. Y estamos todos esperando en lo que es el local ahora del PRM, sus palabras. Y él dijo exactamente lo que había que decir, con la firmeza, pero con la prudencia que recomendaba ese momento. Se necesitaba firmeza, pero también la prudencia de vida. Y ese Orlando durante toda su vida, y murió también respetando las leyes de la República Dominicana, y porque muchos no entendieron que la idea con que él y que nosotros llegamos al gobierno era de hacer las cosas diferentes. Y eso hay que reconocerlo hoy. Hay que reconocerlo, reconocer a ese Orlando amigo, a ese Orlando siempre dispuesto a ayudar. Cuando yo tenía personas que me recomendaban, que querían una recomendación como un abogado, que lo recomendaba, yo lo mandaba donde él porque él sabía. Y todos salieron siempre admirándolo y queriendo. Hablaba con Orlandito que si son días fatales como ese del año pasado, los numerólogos podrán hacer muchos números de ese día. Pero fue un día triste para nosotros, muy triste. Y para la nación, pero hoy tiene que ser un día donde recordemos y lo recordemos de la mejor manera, lo recordemos como fue, con esa sonrisa sana, con esa recomendación para cualquier caso, siempre prudente, siempre sensato. Yo recuerdo que cuando la familia Albaje tenía un tema legal, que unos temas comerciales, yo le dije, mira, te voy a recomendar a alguien los va a defender bien, pero que va a evitar cualquier pleito también. Y utilizaron a Orlando y se quedaron con Orlando también como abogado. Nosotros duramos, Orlando entró también en el Colegio Loyola cuando estábamos juntos, duramos 4 años juntos. En un momento muy especial porque durante 2 de esos años su padre fue presidente de la República, pero era un amigo como siempre, sin ninguna diferencia. Orlando nunca tuvo ningún tipo de trato especial ni de comportamiento especial, lo contrario. Y después tuvimos tiempo, como es normal, que él tuvo a distancia, después estuvimos juntos, pero siempre un gran amigo, una gran persona que, como decía Yayo, nunca habló mal de nadie, evitaba hablar y sí ayudó a mucha gente. Ese es el Orlando que estamos reconociendo hoy. Ese es el Orlando que le estamos con mucha justicia dando este reconocimiento. Ese es el Orlando que el país tiene que recordar. Y ese es el Orlando que yo sé que nos mira desde arriba y que en alguna forma también nos cuida y nos ayuda. A su familia, Patricia, Orlando, y a Leticia, los sobrinos, la sobrina, hay que recordar, ese Orlando siempre sonriente, ese Orlando siempre abierto a ayudar, ese Orlando inteligente, y más que inteligente, sabio. Sabiduría muy especial que él tenía, especialmente para navegar en la vida con muchas dificultades, con muchas situaciones, pero seguir navegando y seguir a flote. Es un ejemplo de entereza, de resiliencia, de perseverancia y de trabajo. Y repito, de mucha bondad. Hoy el gobierno dominicano
No hay que dar las gracias, sino un reconocimiento que se merecía y un reconocimiento del gobierno, de sus amigos y de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Con este aplauso agradecemos las palabras del excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República, que dimensionan el gran ser humano, el gran ciudadano que ha sido don Orlando. Momento solemne que acompañamos a don Orlando. Señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, excelentísima primera dama Raquel Arbaje, excelentísima vicepresidenta de la República, Raquel Peña, excelentísimo presidente del Senado y la Asamblea Nacional, don Eduardo Estrella, y excelentísimo presidente de la Cámara de Diputados, honorable presidente de la Cámara de Diputados, nuestro querido amigo Alfredo Pacheco. En él, un saludo especial a todos los funcionarios y los familiares, amigos aquí presentes. Un viaje de 1,000 millas inicia con un primer paso. Esta frase con la que mi padre inició su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 17 de agosto del año 2020 me retumbó en la cabeza hace justamente un año, cuando en medio de aquella escena surreal donde velábamos en la funeraria a uno de los dominicanos más nobles y comprometidos con su país, un amigo cercano, al darme sus condolencias, me dijo: "Yo quisiera que a mi padre lo recordaran como están recordando al tuyo". Recuerdo que sentí como si hubo una pausa en la funeraria. Por un momento, la larga fila de familiares, allegados y ciudadanos que nos acompañaba pareció frizarse. Nunca imaginé que las palabras de aquel amigo rodaran en mi memoria una especie de película con el viaje de 1,000 millas de Orlando Jorge Mera, y sobre todo, saber que su fin último en esta tierra era precisamente ser recordado y honrado, principalmente cuando no estuviese físicamente entre nosotros. Mientras participó del poder político como hijo de un presidente, como funcionario y como político, nunca se despojó de los valores que lo adornaban: la resiliencia, la paciencia, prudencia, sabiduría, discreción, la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, la ternura, la sencillez, la nobleza y la humildad de un ser humano especial. Siempre se hacía eco de aquella memorable frase que su padre, el doctor Salvador Jorge Blanco, les inculcó a él y a su hermana Teadilia el 16 de agosto del año 1982, cuando fue juramentado como primer mandatario: "El poder es como una sombra que pasa". Estimados amigos, esta es la segunda ocasión en la que un miembro de esta familia es condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, la principal distinción concedida por el gobierno de la República Dominicana. En un hecho quizás poco conocido para muchos de los aquí presentes, en la transición política entre los gobiernos de don Antonio Guzmán y el doctor Jorge Blanco, el entonces presidente Jacobo Majaluta distinguió a mi abuelo con esta condecoración días antes de su toma de posesión. Hoy, en nombre de mi familia, mi madre Patricia Villegas, mi hermana Patricia Victoria, mi esposa Mónica, mi tía Dilia Leticia y mis primas Elia e Isabel, le agradezco a usted, señor presidente, por reconocer póstumamente a nuestro padre, Orlando Jorge Mera. Recordamos a Orlando el padre, el esposo, el hermano, el tío, el amigo, el estudiante, el dirigente político, el abogado, el maestro, el apicultor, el funcionario público, el atleta, el escritor, el productor y conductor de televisión, el defensor del medio ambiente y los recursos naturales. En este último aspecto, su compromiso era tan alto que materializó una frase que también siempre predicó de nuestro presidente: "Yo tengo amigos, pero no cómplices". El más alto honor de su vida, como él mismo lo decía, fue ser ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo esta gestión gubernamental. Así como su vida fue caracterizada por madurar a temprana edad, por la intensidad de muchos hechos a su alrededor y como buen maratonista de una resistencia titánica, así fueron sus casi 2 años frente a la institución que le fue encomendada. Entre sus grandes logros, que forman parte del legado de este gobierno, se encuentra el control total de la vertiente sur de Valle Nuevo,
la realización de jornadas de reforestación y plantación de un total de casi 10 millones de árboles, la implementación de la Ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, el cierre técnico del vertedero de Duquesa, el plan de manejo integral de cuencas, la recuperación de 26 kilómetros de áreas costeras en el año 2021, la inclusión de 300 bomberos forestales en la nómina del Ministerio de Medio Ambiente, la dotación de seguro de vida a 1.050 guardaparques, más de 2.000 sometimientos a la justicia y sanciones administrativas ante diferentes delitos ambientales, la inauguración del sendero ecoamigable en el Morro de Montecristi con el apoyo del Banco de Reservas, el inicio de los trabajos por un Pacto Verde Nacional y, cómo no mencionar, la liberación de sus queridos Pepe, Juanita y Lupita, los manatíes que impactaron a todo el país. Gracias a su trabajo, este gobierno despertó una institución que dormía. Y a él le debemos que el medio ambiente se haya convertido en un tema de moda desde el ámbito gubernamental, porque anteriormente los mismos actores de ese ecosistema, muchos presentes aquí hoy día, reconocen la distancia que existía y la falta de prioridad en materia medioambiental que predominaba. ¿Cuál fue su éxito? Él mismo lo decía cuando refería que no representaba ningún interés. Y por demás, su energía, determinación y capacidad de trabajo. Cuando en distintas ocasiones yo le reclamaba tiempo de calidad, es decir, salir a comer un domingo o simplemente sentarnos a hablar en su casa, me decía que no tenía tiempo que perder y que un ministro de Medio Ambiente tenía que tener un balance entre su despacho y el territorio, porque necesitaba estar en contacto permanente con la ciudadanía. Para entender hasta dónde iba su entrega a esta institución, cuando se enteró que las últimas mesas de negociación en la COP21 en Glasgow coincidían con la fecha de mi boda, me llegó a preguntar un mes antes si no podía moverla una semana más adelante para él poder terminar los trabajos. Naturalmente, esa petición no pude concedérsela. Aunque en estas últimas líneas he resaltado su última función en esta tierra, no puedo dejar de mencionar y agradecer a las personalidades, amigos, compañeros y aliados que aportaron a esta vida que hoy conmemoramos. En primer lugar, a la familia Abinader Corona, por su amistad sincera, leal y solidaria, forjada por nuestros antecesores, el doctor José Rafael Abinader y el doctor Salvador Jorge Blanco, continuada en las aulas del Colegio Loyola, madurada en las batallas políticas de la última década y que continuará con nuestros sucesores. Al presidente Hipólito Mejía, quien no pudo acompañarnos en el día de hoy por un compromiso previo, pero quien también lo honró con la presidencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para el periodo 2000-2004, institución que, como la conocemos hoy día, se lo debemos también a quien la tomó en pañales y la dejó como un adulto. A todos los activistas ambientales, fundaciones y empresarios que se integraron en su gestión en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que hoy nos acompañan aquí. A sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno, su segundo hogar, como él solía llamarlo. Quiero especialmente hacer mención a los dirigentes de la zona C2 del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, territorio político que, aún él ocupando altas posiciones en la organización política, nunca descuidó. A sus amigos y hermanos de mil batallas del quehacer político, como Alfredo Pacheco, Yayo, Príamo Ramírez, Sigmund Freud, Andrés Lugo, Gloria Reyes, Julio Peña Guzmán, entre otros, y que ahora también como funcionarios aportaron en su gestión. A los funcionarios de este gobierno que forjaron una amistad y pudieron colaborar también con él. A sus amigos y compañeros de nuestra oficina de abogados, Jorge Mery Villegas, quienes por más de 30 años lo acompañaron en sus labores profesionales. Ustedes son un símbolo de lealtad para nosotros. Al equipo de producción de su programa de Opinión Líderes, que como él mismo decía, era su otro hijo, que ya hoy tiene 18 años. Agradecimientos especiales a Domingo Bermúdez, Helen Hill y todo el equipo de Color Visión por el trato dado a mi padre. A sus colaboradores en el ámbito político, sus distintas funciones como dirigente del PRD y luego del PRM, en el Indotel y el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por su entrega y fidelidad. Una mención muy especial a más que un abogado, un gran amigo de él, que en los tribunales defendió su memoria, nuestro querido Miguel Valerio, que está aquí presente con nosotros.
a los muchachos de la promoción del Loyola 84, como él solía decir, que por cierto, hoy en el Canal 4 pude apreciar imágenes inéditas de su graduación, donde también se ve usted, señor presidente, justamente al lado de él. A sus compañeros juristas y los que estaban con él en el doctorado de Derecho en la Universidad Externado de Colombia, a los apasionados por la apicultura, a los corredores de los Titanes, equipo de maratonistas fundado por él, y al padre Juan Pablo Merizalde, amigo y consejero espiritual. De alguna manera, aquí he mencionado a varias personas que rodearon a mi padre en las diferentes facetas de su vida. Seguiremos presentando, promoviendo y defendiendo su legado, que es parte de este gobierno del cambio, al cual él le dedicó los mejores años de su vida. Muchísimas gracias. Hermosísimas palabras del señor Orlando Jorge Villegas, hijo del condecorado, diputado de la República Dominicana.